Colombia, reconocida como uno de los países megadiversos del mundo, contando con una gran ventaja comparativa en la cantidad de recursos naturales que posee. Estos recursos naturales nos sirven para hacer negocios innovadores y competitivos a partir del uso sostenible de la biodiversidad. En este sentido, el Ministerio de Ambiente ha desarrollado el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible en el marco del desarrollo del Comité Técnico Nacional de Biodiversidad y Competitividad. Por eso se creó el Fondo Biocomercio, cuya función primordial es apoyar mediante servicios financieros a este tipo de empresas de productos y servicios relacionados con el aprovechamiento de materias primas como maderables, de ecoturismo y sostenibles como agropecuarios o cría agroforestales y silvopastoriles. En Colombia ya se han desarrollado distintas iniciativas de biocomercio, pero todavía de manera muy incipiente, habiendo un potencial absolutamente enorme dentro del mercado más internacional que nacional para explotar esas facilidades. El tema de la explotación de plantas medicinales, de productos agrícolas sostenibles, tanto en fresco como procesados, en flores y follajes, en ingredientes naturales para la industria cosmética y farmacéutica. Actividades como esta que ya se vienen desarrollando en nuestro país. Veralucci quiere liderar, ser líder en Colombia y en América Latina de la creación de productos biocosméticos que permitan la armonía, el uso sostenible de la biodiversidad y que generen satisfacción a nuestra sociedad. Los materiales que usamos en nuestros productos son activos biológicos de la biodiversidad cultivados por población vulnerable y comunidades que hemos identificado en nuestro país. La idea es poder generar con estos activos biológicos y que tengan alto valor agregado y que generen empleo. Y lo que ha logrado Veralucci para dinamizar todo el sector de biocomercio es generar el espacio dentro del mercado, generar que exista una marca que sea la líder en productos biocosméticos y que nos permitan de esta forma materializar todo el plan de uso sostenible y conservación de la biodiversidad. Por eso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, invitan a todos los interesados a participar en el Encuentro para la Promoción y Fomento del Biocomercio en la Región Andina, a realizarse el 1 de diciembre en el Auditorio del Ministerio de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y para más informes visite el portal web www.minambiente.gov.co.